me pregunto es que cómo es la ciudad. Ahora mismo es una ciudad circular, aspecto circular, nada oblonga. En la actualidad tiene una disposición bastante alargada, ¿no? Lógicamente marcada por esos ejes del río por un lado y la vía del ferrocarril por otro, ¿no? Y tenía unos 10.000 habitantes, ¿no? 10.500 para ser exacto en 1900, ¿no? Sus calles eran estrechas, sus calles eran sucias, sus calles, algo sí, muy típico, muy bonito, como era el porquero de la vez. Tocaba el señor su trompetilla por las calles y la gente iba sacándole los guarros, se los llevaba al campo, los tenía allí y por la noche los volvía otra vez para acá, ¿no? Pero había, conviviendo con los vecinos, muchísimos animales. Y luego había industriales de ganaderos que tenían cebaderos metidos en el centro del casco urbano. Atraso por un lado, pero algo se movía realmente en la ciudad. Había también teléfono, que se va extendiendo a lo largo de los primeros años del siglo XX. Hay telégrafo que hace un servicio, presta un servicio importantísimo a no solo a los talaveranos, sino a todos los comarcanos, ¿no?, que venían, lógicamente, a nuestra ciudad. La Talavera estaba sobre todo sustentada en una economía de secano, de cereal. Y parece que no había nadie que fuera capaz de hacer que esa inercia cambiara. Pero en 1901, la marquesa de Cartago se atrevió, es la primera petición, por lo menos que yo he encontrado, que consta en el ayuntamiento, por lo menos en la época que yo estoy hablando, de la que yo he investigado. Pues esta marquesa de Cartago solicita al ayuntamiento la utilización de las aguas del río Tajo, porque esta era propietaria de la finca Entrambos Ríos. La corporación municipal, que dos años antes se había opuesto a que en Aranjuez y en Añover cogiesen agua del río Tajo para el regadío, aquí también se opusieron, pero evidentemente no sabían con quién se estaba, digamos, coloquialmente jugando los cuartos. La marquesa de Cartago tenía fuertes influencias y consiguió realmente que a ella se le permitiese regar. En estos años se va a ir consolidando, y evidentemente el puente va a tener ahí un protagonismo especial, se va a ir consolidando los mercados quincenales de ganado que habían sido aprobados en julio de 1898, que ya habían sido propuestos en 1885 por un concejal, alcalde, pero aquel curiosamente era un alcalde republicano. Aquí en Talavera, desde 1885 a 1891, hubo un alcalde republicano, continuando Luengo Quijano. Aquel lo propuso en aquella ocasión, no era por vicio, pero en 1898 Jacinto Bonilla fue el impulsor de la idea. En aquel momento sí que se le aceptó, y a partir de esos momentos el mercado de ganado, que ha sido una de las señas de identidad de Talavera, que ha propiciado, digamos, un desarrollo económico importante y sobre todo ha potenciado también el comercio, pues fue una auténtica realidad. ¿Cómo era la sociedad de aquel momento? Pues cuatro datos. Nos encontramos con una pequeñísima burguesía industrial donde hay que poner a Ruiz de Luna, por supuesto. Nos encontramos con los hermanos Fernández Santa María, que llevan la luz eléctrica, que llevan el suministro de aguas potables, que están vinculados también al mundo de la cultura con el teatro Victoria. En esta época vivían al borde de la supervivencia. A veces su salario podía significar salario de jornal de un día, daba para comprar un tercio de ello, se tenía que dedicar casi a pan, ¿no? Al pan, es decir, que poco le quedaba para otras cuestiones. Y desgraciadamente el tema de la mujer, pues poco que decir, porque el rol que le tenía, el papel de la mujer en aquella época, era el de ser ama de casa, sus labores, ¿eh? Se elaboraron dos proyectos. Uno en 1879, al cual corresponden las imágenes que ven a continuación, que son planimetrías originales. El primer proyecto del puente, de 1879, fue redactado por don Emilio de Grondona, ingeniero del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos. Cuando todo parecía que las obras iban a dar comienzo de este proyecto, quedó todo aparcado
lo que supuso realmente un auténtico mazazo para la gran mayoría de los habitantes, tanto de Talavera como de los pueblos comarcales. Con el nombramiento de un nuevo alcalde, don Agustín Carballo Gaitero, tras la dimisión del entonces alcalde, don Manuel Ginestar Oliva, se recibió en el ayuntamiento una carta firmada por el presidente del Consejo de Ministros, en la que se ponía en conocimiento de la corporación municipal que el ministro de Fomento había aprobado el proyecto de construcción del tan necesitado puente. El nuevo proyecto de 1897, realizado por el ingeniero don Emilio Martínez y Sánchez de Gijón, se adaptaba técnicamente mejor a los progresos que se habían realizado en la última década en el campo de la ingeniería. La subasta de las obras de este proyecto, tras ser aprobado, se realizaron el 11 de mayo de 1901, adjudicándose la contrata a la sociedad metalúrgica Duro Felguera de Asturias. Dicha sociedad destacó las obras de tierra fábrica y afirmado que fueron concedidas al constructor don Félix Forero, reservándose únicamente el contratista las funciones por aire comprimido y la construcción de la parte metálica. Este importante puente, cuya longitud total es de 426 metros, está constituido por 10 tramos metálicos de 41 metros de luz apoyados sobre 10 estribos y 9 pilares de fábrica. En ese sentido, la diferencia que existe este proyecto con el anterior de 1879 es que justamente los tramos metálicos medían 31 metros de luz, con lo cual vemos aquí que este segundo proyecto tenía mucho más luz que el proyecto inicial. Y la diferencia es que justamente la estructura metálica iba por debajo, el proyecto inicial iba por debajo en arcos, y sin embargo el proyecto actual iba sobre el tablero, por encima lógicamente la estructura metálica. Bien, los estribos están construidos de mampostería ordinaria, con zócalos, tajamares, coronaciones, cadenas y modillones de sillería. Los pilares entre los estribos son 9 y tienen desde el plano superior del cimiento 5 o 10 metros de altura. Están constituidos por un macizo de fábrica de mampostería ordinaria con zócalos, tajamares semicirculares y coronaciones de sillería. El material metálico empleado en cada tramo tiene un peso aproximado de 113 toneladas y entre los 10 tramos suman un peso de 1.136.357 kilogramos, que sumados con los 159.109 kilos de hierro de los cajones y cámaras de fundación, resulta un consumo total de hierro de 1.385.466 kilogramos. Sobre la iluminación, esta se realiza por lámparas de incandescencia en candelabros y farolas de hierro fundido. Será el día 25 de octubre de 1908, una vez organizada la comitiva receptora en el ayuntamiento presidida por su alcalde, don Bernardo González Cuadrillero, se trasladó esta a la estación del ferrocarril. A las 12:30 horas entraba en el tren en los andenes de la estación, haciéndose presente el gobernador civil de la provincia, su secretario particular, jefe de obras públicas, senadores y diputados a cortes y provinciales, ingenieros y ayudantes de obras públicas, delegados, tesoreros y administrador de hacienda, jefe de fomento, inspectores de sanidad e higiene, arquitecto provincial, jefes de la Guardia Civil, periodistas de Madrid, fotógrafos y demás personal. En 32 carruajes particulares se trasladaron al ayuntamiento y poco después pasaron los arcos florales de la avenida del puente, donde se bendijo este por el canónico don Luis García Bello, y posteriormente el ingeniero jefe de obras públicas cortó las guirnaldas de flores, dando paso a la comitiva y a todo el gentío, inaugurándose de forma oficial este puente. Thank you.